Voy a presentarles dos videos cortos de psicofonías grabadas en el mismo lugar, pero en dos momentos distintos y por dos equipos de investigación diferentes. La primera psicofonía es de clase A, grabada en el 2014, y la segunda de clase B, grabada en el 2001, ambas en la estación de bomberos de Raymond, en California, Estados Unidos. Como muchos saben, los bomberos duermen en el cuartel. En el reporte oficial hay avisos de que una persona desconocida ha sido vista de pie en una de las habitaciones mientras los bomberos duermen. El reporte explica que se le ha preguntado qué hace ahí, pero esta no responde y desaparece. Estos son reportes reales y se encuentran en los archivos de la ciudad y han despertado la curiosidad de investigadores y reporteros. Did you hear that? Hmm. No, you're anything. I just heard something. You got your recorder on, right? Yeah. I heard a voice. Did you hear that? Who's here with us? Jacob? Hi, Jacob. Did you say Phil's here too? Yes. Aquí el video grabado en el cuarto de baterías de una fábrica en Argentina. Tiene que ser visto en cámara lenta para poderse apreciar mejor. A veces las manchas en los videos son solo polvo y se confunden con fantasmas. Pero lo que ven aquí, esta imagen, tiene forma humana. Long Island, Nueva York, es el hogar de historias inexplicables. Muchos son lugares con mucha actividad paranormal y justifican una investigación más profunda para determinar si son realmente sobrenaturales. Este video fue grabado en el parque de Long Island, en los Estados Unidos. El cementerio del General San Martín en Buenos Aires, Argentina, se ha convertido en un lugar abandonado y desolador. La gente ha dejado de visitar este lugar en los últimos años por alguna razón. Aquí un video grabado recientemente. Un grupo de investigadores de lo paranormal realiza un trabajo de campo en este cementerio en Reino Unido. Por varias noches colocaron cámaras y sensores que pueden detectar cambios energéticos y aseguran que esta nubosidad que lograron captar es un espíritu real. En lo personal, es un fenómeno consistente. Cuando aparece, podría confundirse con un haz de luz, pero cuando gira a la derecha se ve claramente que es vapor. Se me ocurre que también puede ser el viento, que habría levantado un poco de polvo, pero vean los árboles al fondo, si hubiera viento, se moverían. Este fue grabado en el 2010 en la secundaria mixta 64 en el aula 1C en México.
El salón está desocupado. Observen que varios objetos se mueven, así como otras manifestaciones. Las cartulinas en la pared del fondo se caen. Primero se había caído esta y luego estas otras más adelante. Esto no me parece tan raro. Normalmente se pegan con Durex, que dura poco. Además, el viento podría haber ayudado para que se desprendieran. También hay movimientos en las hojas de este cuaderno. Y en el bote de basura. Pero todo esto puede encontrar explicación por el viento. Pero al parecer nadie se percató de una sombra extraña. Aquí la repetición en cámara lenta. ¿Alguien me puede decir qué rayos es esto? Fue filmado durante una pastorela en una escuela primaria en Veracruz, México. Este es un video realmente genial. A veces hay errores en las grabaciones y hay imágenes que se duplican. Pero no me parece que este lo sea. Sus movimientos son diferentes a los demás niños. Camina a la derecha y se detiene. Los demás permanecen estáticos. Gracias por llegar al final. Si te gustaron este tipo de videos inexplicables, suscríbete y tu nombre será escrito con sangre.